Qué tal amigos del canal, gusto saludarlos. Mi nombre es Daniel Contreras Torres, soy profesor en la Universidad de Guadalajara en la carrera de agronomía y agronegocios. Hoy quiero mostrarles el seguimiento de, de cómo va el vivero de, de, de durazno. Este ya tiene aproximadamente tres semanas, que las puse aquí a, a germinar la, la semilla, las puse en unas cajas con con sustrato lo que viene siendo estopa, más bien estopa de coco y corteza de, de pino. Eh, ¿Por qué decidí ponerlo aquí? Por el tiempo de, de lluvias que está próximo. Aquí lo voy a plantar en un predio mío. Lo que quiero mostrarles es el, el desarrollo. Ya tiene aproximada que será unos 20 centímetros. Está desarrollando bien la plantita. Aquí lo que voy a hacer, los voy a sacar posteriormente y los voy a poner este, directamente en tierra. Ya en temporada de, de lluvia, ya que por el tiempo no, no alcanzan a ponerlo embolsado y, y en verdad son bastantes, son más de, de mil plantitas. Entonces quiero que vean el, el desarrollo. Anteriormente saqué la, la almendra eh, del hueso de, de Durazno. Eh, los desinfecté y los puse en el refrigerador, aproximadamente duraron como casi mes y medio. Eh, los puse en servilletas para romper la latencia, para simular eh, las horas frío, ya que el durango es un cultivo que necesita horas frío, que es una hora frío. A partir de 7 grados hacia abajo, eh, ya se considera una hora frío, entonces estos tipo de árboles necesitan acumular horas frío para su, para su desarrollo, ya que así están este, adaptados. Esta es variedad eh, amarilla, es de criollo amarillo, y después posteriormente lo voy a, a injertar. Eh, aquí puse otras plantitas de guamuchil, ya están germinando. A este video se lo dedico a mi hija Aileen Daniela, y aquí puse a germinar unas semillitas de una planta que le gusta de guamuchil. Miren, aquí van germinando, saludos, hija. Este, eh, otra cosa que les quiero mostrar es este miren esta enrolladura que se le ve aquí este es un hongo se le llama colecutricum conocido como atracnosis lo que, lo que hace es, es de que se le enrolla la, la hoja este ahorita voy a hacer una aplicación de un fungicida ya la segunda vez el ingrediente activo se llama antrac más bien el, el producto se llama antrac el ingrediente activo se llama Benomilo, es un fungicida eh, sistémico traslaminar. Que una vez que entra en la hoja, eh, irrumpe el, el desarrollo del, del hongo, entonces ya empieza a salir más eh, sana la, la hoja. Aquí tengo mi, mi fumigador, ahorita lo voy a, a fumigar manualmente. Y también le puse un, un adherente y dispersante para que entre más fácil a la, a la hoja. Entonces, quiero mostrarles aquí mi, mi cultivo en el proceso de, de durazno. Ya soy productor de hace 20 años con mi papá. Entonces, vamos a hacer otra huerta totalmente nueva y vamos a ver todo el proceso: desde germinación, producción, poda, eh, injerto, variedades, tips agronómicos. Este, ahorita quiero mostrarles esto. No es recomendable, pero yo me voy a aventar esta hazaña. Miren, aquí tenemos muchas. Aquí está más, más tupidito. Entonces aquí se ve menos plantitas, está un poco más pequeña porque estaba más compactado el, el sustrato, pero en, en general se está desarrollando bien. Eh, aplico promotores de crecimiento cada vez que riego y tantito fertilizante para su para su desarrollo. Aquí estoy en mi pequeño invernadero que tengo en casa y sería todo por el momento y les dejo esta. Eh, pequeña eh, vista de, de mis plantitas